Bueno, en una de mis pocas salidas culturales vengo a visitar el recientemente remodelado y reinaugurado Museo de Artesanías de la ciudad de Corrientes. Acá estoy con el director Sergio Cabrera, que es hijo de nuestro muy querido artesano Ramón Gregorio Cabrera. Y voy a hacer una visita, una recorrida por las instalaciones para que ustedes también participen. Gracias, Sergio, Gracias. por No, recibirme. por favor. Ahí vamos. Esta es la sala de trabajo de don Ramón Gregorio Cabrera y de otros artesanos que hicieron grande a este lugar. Grande, es uno de nuestros grandes orgullos de los correntinos, el Museo de Artesanías. A mí particularmente, porque hay mucha gente querida que trabaja acá, Lilian Ferreira, Susana Coronas, gente que permanentemente está dispuesta y mostrando las bellísimas obras que hacen con sus manos, trabajos manuales, algo que debemos valorar en todo su potencial, y más cuando se trata de los correntinos, por supuesto. Trabajos en hueso, en plata. Miren esta virgencita, qué belleza. Imagen portable de Virgen de Itatí. Benicio Eduardo Aguirre, plata y madera. Este museo está ubicado en la esquina de las calles Quintana y Salta. Era el hogar de la familia Meca. Yo conocí esta casa cuando era chiquita. Acá vivía mi amiga Vicky Meca con su familia. Así que era nuestra casa de juegos. De una infancia bellísima compartida con Chela Boschetti, con los hermanos Harvey. Y ahora, ya siendo una señora abuela, la estoy recorriendo para mostrarle a ustedes el bellísimo trabajo de nuestros artesanos. Aquí por la ventana vemos también parte de la remodelada Plaza 25 de Mayo. Bellísimo, bellísimo todo. El patio. Es un día pleno de sol. Estamos esperando volver a la normalidad para que la gente también vuelva a su lugar de trabajo. Las distintas técnicas que se manejan según las localidades de la provincia de Corrientes, una provincia riquísima en el trabajo artesanal, con materiales locales. Aquí les muestro mejor la plaza y se ve la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Bien. Bueno, en un segundo video les muestro el lugar donde uno puede adquirir estos trabajos, no estos que están en exposición, pero sí otros que están en el lugar de venta. Cada sala lleva el nombre de un artesano. Esta es del maestro artesano Ramón Vidal Rodríguez. Sala Maestro Artesano Martín Quirós. Martín Quirós, perdón. Bueno, después sigo. Espero que les guste mi videito.